Hace 7 años atrás soy señalado por la guerrilla de los helenos y buscando un poco la dirección del mamo José de Jesús Izquierdo, salgo de mi casa y recuerdo que con el miedo en este lugar es donde el mamo me dice: nosotros por principio no podemos responder con violencia. La única estrategia que debemos de construir es empezar a difundir el mensaje hacia el hermanito menor para que conozcan cómo pensamos nosotros, cómo somos nosotros y los valores que se tienen del territorio. Entonces, a mí se me ocurre que el mensaje más fuerte debía de ser a través de las imágenes, porque yo había visto películas, había visto televisión y sabía un poco cómo era el hermano menor. Entonces, aquí donde estoy, en la cuenca del río Guatapurí, es donde nace la idea de hacer este documental. En ese momento de miedo, de sentirse uno pisoteado, esperemos que realmente el mensaje logre lo que los mamos han querido. ¿Listo? Yo pensé que hacer este documental era fácil y unos meses iba a estar listo, pero no fue así porque aprender a manejar esta tecnología y el lenguaje nos llevó 5 años. También fue necesario asociarnos a unos jóvenes, Silvestre Gil Zarabata como director COGI y Saúl Gil, director WIVA, que manejaron su tema en cada territorio. Y después que estamos listos es cuando nos damos cuenta que falta lo más importante, que es el bautizo en la parte espiritual de estos equipos que no son propios de la cultura. Bueno, aquí nosotros aquí estamos en Domingueca, donde están los pueblos Coyis, Mamos Coyis, autoridades Coyis. Y como hemos venido aquí con todos estos equipos de comunicación Gigoneshi, la organización Gunandeteron, este equipo vamos a bautizar aquí en Domingueca junto con los Mamos Coyi, junto con los Mamos Arhuacos, juntos con los Mamos Wiwas, para que nos purifique, marcar en la parte espiritual. Entonces vamos a llegar aquí para que se haga ese trabajo. Sí. Adiós, imagina, digo ante a un cristiano, imampa. Es mi imampa ante el cristiano. No hay tierra, no hay tierra. Iba ni como que ya me cansan con la campana, ni la campana, agua, 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 agua. Después de la consulta, cada uno de los directores fuimos pasando con nuestros mamos, porque ellos iban a ser nuestra guía para el documental. Estuvo el mamo Cibulata acompañando al director Silvestre,
a Saúl Gil lo acompañaba Andrés Nolavita. Y a mí me acompañó José Romero como Mamo Arhuaco. Una extrañita de café, de Arica, donde duro, Arica, donde. Vine y aparé de Apaco, me llegó donde que Maradella, Guanay, de Arica, donde duro, Guanay, ya donde duro. Visto una paranga, visto la rica, que fue Juan Cacín. Han dicho, me torre, como un gran cante, que no está guano, y me una languani, yo no me torna a una languani. Manda todo. Es importante la dirección de los mamos, porque ellos son los que manejan los sitios sagrados, ellos son los que piden permiso para uno entrar, entonces era muy importante que los mamos hicieran parte del equipo de grabación. Cuando uno hace una actividad, un trabajo, con la guía de un mamo, uno siente seguridad. El mandato de los mamos fue muy claro, que este documental debe ser con un propósito de proteger los sitios que están alrededor de la sierra, más que todo en la playa. Bueno, aquí estamos en un sitio importante para nosotros, llamado Duanama. Aquí encontramos en los códigos que representa cada elemento de la naturaleza.
Bueno, aquí estamos en Gosei. Le voy a presentar a mi padre, que va a explicar el concepto de los pensamientos que él haya aprendido durante su vida. Grandes sabedores siempre dicen que fin del mundo se acerca. ¿Qué puede pasar? Brincar la tierra puede enterrar mucho. O viene enfermedad incurable. O viene lluvias, puede haber muchos huracanes. También dice los sabios sabedores, este mar está bien profundo. La madre tierra está abierta la pierna. Cuando cierra la pierna, se cierra, profundo se cierra, puede salirse, el mar puede inundar todo. Va a venir una enfermedad, un castigo de Serancua, porque hay desorden aquí en el mundo. Tenemos que ordenarnos, cuerpo y alma y corazón, y dejar mucho la maldad, estar cumpliendo la ley de Serancua. Imagínate. Saúl, después de escuchar estas palabras tan alarmantes, sale a bailar junto con su gente y de alguna manera buscar como la tranquilidad y la unidad de su pueblo. Esperemos que después de esta música recobremos la energía y emprendamos esta gran responsabilidad de hacer este documental. Vamos a tener una salida al morro, vamos a ir para la identificación de los sitios sagrados, importante para los cuatro pueblos. Bueno, entonces, a preparar el equipo. La cámara 2 la vamos a dejar para que Felipe vaya como ya copiando. La cámara 1, Roberto, apoyado con Benjamín. El territorio está definido por sitios sagrados y en ese territorio están los códigos, porque todo pensamiento tiene que estar en un territorio. La línea negra define el territorio ancestral de los cuatro pueblos, límite trazado antes de haber la luz. Anteriormente nosotros teníamos acceso a estos lugares y los mamos podían cumplir esa misión que ellos tienen de restablecer el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es como el caso del morro. Para llegar al morro tenemos que pasar por el batallón, tenemos que pedirle permiso a la armada, que ellos nos acompañen a llevarnos allá. Entonces estos sitios sagrados nos pertenecen en la parte espiritual, pero físicamente ya no nos pertenecen. Y dificulta la misión negada desde el principio de la creación. Los sitios sagrados también cumplen funciones distintas. Hay unas que están en toda la línea negra y hay otras que tienen conexión, como el caso del morro, que ya tenemos como una isla, pero hace parte de la sierra. La función de los sitios sagrados es el control de muchísimas enfermedades y de la misma naturaleza, del temblor, de las tempestades, de lo que la naturaleza puede reclamar, y también para recoger materiales, y también para entregar ofrendas. La destrucción de un sitio sagrado afecta toda la sierra. El morro es un sitio sagrado donde se recoge y se lleva a pagamento. Los materiales que se recogen ahí se paga en la parte alta, y lo que recogemos en la parte alta se paga en el morro. Ha sido un trabajo bastante difícil para que los mamos comiencen a difundir y compartir el pensamiento.
Anteriormente, tomarle la fotografía a un sitio sagrado es desnudar a la madre y visibilizarla. Tomarle la foto a un mamo le debilita su conocimiento, le roba parte de su espíritu. Ahora hay un momento en que se llega de tener unos vecinos y debemos estar compartiendo una responsabilidad. Entonces los mamos ya son conscientes de eso y aquí están frente a la cámara. El pagamento es la retribución de lo que nosotros recibimos de la naturaleza. Y esto que nosotros entregamos se le convierte en alimento a los padres espirituales. Si no pagamos, nosotros los indígenas estamos dejando de cumplir una misión que nos fue dejada del principio de la creación. No va a comer. Bueno, nosotros salimos de Santa Marta para Mingueo junto con los tres mamés y era el sitio sagrado que llamamos Juculva, precisamente donde Puerto Brisa está construyendo un puerto multipropósito. Entonces, íbamos a pagar, pero... ¿Por qué no me permite ahorita? ¿Sí? ¿Quién sería? Sí. ¿Ah? Germán Zárate está. Germán Zárate, parte de... Abajo y España. ¿Usted está parte indígena, sí, no? Sí. Claro que sí. Todo este equipo de la organización Guanabindúa. De la buena Guanabindúa. Sí, viene Mamo Cuyi, Mamo Alguazo, vamos a hacer un pagamento allá, pero lo vamos a registrar porque estamos haciendo un documental. Ya, correcto. Por favor. ¿Lo grabaste? Por cada uno le copio, ¿verdad? Chica. Tenemos aquí una de la parte indígena. ¿Quieren ingresar o qué? 60 J1, ¿quieren hablar con usted? Anteriormente era muy difícil, pero yo creo que ahora ha habido como cierto acercamiento. Pero no deja de ser siempre como un inconveniente la entrada. Por eso venimos, porque aquí nadie nos diga que no entre, nadie nos diga, nadie nos va a prohibir, porque venimos, esos son los sitios de nosotros. Ah, oiga, así no es la situación. Oiga, no. No, señores. No. Perdónenme, pero ahora hablamos. Eso no es a las 12. No puede decir así. 79179. Ya, no puede decir así. No, ya. No, así, ya. Bien. No le he podido permitir la entrada porque estoy esperando prácticamente que el gerente me dé instrucciones. Siempre hay como una prevención hacia nosotros, pero tratemos de entrar, tenemos que estar listos con las cámaras y grabar todo. Tenemos dos resoluciones y varias certificaciones que nos certifican que aquí no existen zonas de pagamento, no existen comunidades indígenas, no existen negritudes. Esta reclamación es absurda. Bueno, mucho más que yo me imagino, ni que no se engañan de todo aquí, que ninguna más llega ni eso. Sane, Hango Guina,
Ya le está haciendo por ahí ya las vueltas, ¿no? Y le están preparando un refrigerio. Entonces, que tomen calmita y ya están haciendo la vueltecita ahí. Ah, bueno, muy bien. Para ese ingreso. Gracias. Sí, esperamos. Pero esperen ahí. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué va, Mao? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Bien o qué? No, no te llamé porque... ¿Cómo así? ¿Qué más? Mucho gusto. Ah, sumamos al guapo. Lo más adelante para todos. Mucho gusto. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué vas, Amado? No, la lista. ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué pena la demora, pero es que no han podido localizar. No, tranquilo. Oiga, mire, pasa lo siguiente. Ustedes quieren entrar, ¿cierto? Sí, vamos a recoger unos materiales. Bueno, miren, no, nosotros quisiéramos colaborarles con el acceso, pero en este momento no puedo porque nosotros estamos desarrollando una obra ahí, y pues en este momento no ha empezado la obra, pero el sitio está interrumpida la vía. Entonces, si quieren, debe por lo menos una semana. Yo lo llamo acá al viernes y le confirmo. Muy bien. Un placer verlo. ¿Yo? Gracias, igualmente. Hasta luego, señores. Muchas gracias y espero que los entiendan. Permiso. Muy bien. Chaito, que estés muy bien. Bueno, igualmente. Bueno, Malvina, ¿eh? Sí, señor. Aquí la empresa me envió un comunicado. Brisa S.A. reconoce y respeta su derecho a acceder a las playas para que desarrollen actividades culturales. De acuerdo con la propuesta enviada por la empresa, ustedes pueden acceder por el sendero del margen derecho del río Cañas o por la vía Gesell. Estamos prestos a colaborarles en lo que esté a nuestro alcance para facilitar su acceso a las playas contiguas del proyecto. Les agradecemos su comprensión respecto de estas dos alternativas, las cuales buscan la protección de su propia seguridad, dado los riesgos de las actividades de construcción y posteriormente industriales. Se firma en Minqueo a los 30 días del mes de septiembre del 2008. ¿Eso quiere decir? Que por aquí no hay entrada. Por aquí no hay entrada. Ni para el viernes ni para el sábado. Ni para el viernes ni para el sábado. Permiso, gracias. Y me no canan que enjoy que na no iwa umba to na kama na na umba na ja kichuni awas que jingu do enjoy na ka hasta ma unig ingwa ki nam ta hasta wizden ingwa ki nam ta tati y me au yem di ki mangu enjoy na no nei ni ingwa kan ka na no yes ka na ma jingu gua mo kui ki na na kingu an janga gua shoku ki na na kingu an janga na nei ki me kanjali nei ki li au Jiguano kusema jiki mangu, wado imanga man, unba ingi kanguaka, au na kanala. Na dunzi na wilaki to zavajangu la chak, nainki zavajang, aiki namar jia, aiki namar arzeish kiasabi gutogamar jia, nainki, hei khagasi zukaki, nada zukaki, amma narbe tayhiga, naski hiki. Nive nai. Ni que guapau con cuando será de nada en nano ni salano no será todo charango así que viene en cachuc ma una con fin que ya rey que van casa ya sin fin que ya gigante lo llaman el cara ahí que ya sin junk se no sé que rey que aunque yo vin pina guapan que guapan vin guapan que nada de ante paro aguam na cara se ya de estar ella buena vin na tam cava que vin yo Bisa kan tinggal di kasar nan ini demi hati kan, senang jalan. Y van que yo soy un precarero, un hacha nada,
aunque hay un hache, la no llevaré a chocar. A ver, que a no ver, que no es que yo gallina es no. Le va a meter que no la borre su riqueri. Yo ganar su riqueri. Chau de van para la nica. No es que hace de azan na su llana. Guacanusi. A zanaki. Venir un guanari. A zanaki. Vino zin guanari. A van para que mi cada un sequin que a no ver. Muchos años eran sin carretera, gallis sin pana, pobre gallis sin pana, rato, lapsis sin pana, gay chocs sin pana, gumaxi gene que gumaxi sin pana. Ajarizam gunti, anzasiza nanua izari, sasin gente, e me peito wa manisiza, me vindizinga guna. E com samba de nivis canariano, veri que nivis canari, guamanguacam, dure sam, di masayam, saku com canaram. Entonces, Saúl. Entonces. Bueno, entonces comencemos a cargar y vamos. Vámonos. Bien, ¿qué me estás bien? Ahorita. Saúl, como tú hablas Kogi también, entonces tú te vas a encargar de dirigir la grabación de ahora en adelante. O sea, es el seguimiento de lo que se viene haciendo. Uh-huh. Este es el camino a un sitio sagrado muy importante, que es Ciudad Perdida, que en nuestra lengua decimos Teyuna. Aquí pasan los turistas a conocer el sitio sagrado, o sea, Ciudad Perdida. Yo creo que estaremos llegando mañana. Dormiremos por allá en un pueblo Kogi, Mutanji, como allá están los mamos haciendo pagamento. Antiguamente este era pura montaña y la llegada de los civiles, colonos, campesinos comenzaron a tumbar y comenzaron a sembrar marihuana y coca. Y ahora, mire, puro potrero, puro peladero. Esta fue una zona muy caliente con los grupos armados ilegales, el control totalmente de ellos. Por esa razón, este lugar sagrado ha estado fuera del control de las autoridades tradicionales, como son los mamos. Pero en este momento los mamos están haciendo el saneamiento espiritual que tiene que ver las muertes que se hicieron, la tala de bosque que se hizo, los animales que mataron. Entonces todo eso hay que pagar por esa parte. Ahora estamos en ese trabajo para seguir saneando todos estos sitios. Las otras instituciones como el ICAN, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente, se creen que son dueños. Y entonces eso no era cierto. O sea que los mamos mismos decían que eso no,
no era así. O sea, somos nosotros que tenemos que mantener, proteger y fortalecer. Traer todos los alimentos que uno consume ahí. Sí, el punto. No, de aquí, ¿de aquí? Parada ahí. Zamo. Amén. Hagamos cuenta que todos somos turistas, hagan una guía turística y lo vamos a registrar. En estos momentos nos encontramos en Teyuna, Ciudad Perdida, y estamos en las terrazas principales de Ciudad Perdida, donde se dice que vivían los jefes máximos. En esta parte, aquí, se dice que vivía el cacique, en esta parte la maja, la mujer del cacique. En la parte de allá es donde está la piedra, es un sitio ceremonial de las reinas aquí, cuando ellos vienen a hacer sus ritos para hacer pagamentos, donde encontramos diferentes piezas como estas que aparecen acá. Prácticamente todos los que prestamos el servicio son todos los campesinos que están acá, porque cuando quedaron sin empleo el de la erradicación, ya vino todo lo que fue la reinserción de todos los paramilitares. Entonces quedaron muchos chicos sin trabajo. Entonces veníamos ejerciendo desde hace 17 años la guianza. Una pregunta otra vez acá a los hermanitos menores del otro lado del río. Cuando deciden llegar a la Ciudad Perdida, ¿qué traen en la mente? ¿Pasarla rico, a tomar foto, o cómo viene? In Australia there's not real deep tradition. Is there? So, you know, it's
almost like a fantasy to see like Indians still living the same as they did thousands of years ago, and is unbelievable. I came here thinking it was going to be really, really small, but it's massive. Like it's so much bigger than I expected, and I've seen so many more beautiful things and the spiritual side of it, and just learning so many more things about the indigenous and how they live. Ay nani ay pananseko yung gules nake. Hikana is nake auka hiba gabanya. To is nake nukaku gana jingwashinki. Kawihina laki. Malito la chaga kawihina laki. Yeki na wihi. Is nake zinkabashin gana. Kahana laki zinkabashin gana nukabenga nangwaku gana nukane chana ngoku la jihana la jik. Somos de parte de la organización Guanabindúa Tairona. Aquí andamos los cuatro pueblos indígenas. Graba eso, lo que está diciendo. ¿Por qué no podemos grabar en el territorio nuestro que estamos en un proceso interno? No, tranquilo. Tengo una aquí, ya, ¿qué? ¿Se puede poner de pie un momento? Más de poder me presta un documento suyo que lo identifique, o sea, usted como profesor allá. Me acuerdo de ver que te lo china y yo me dije no. Sergio Díaz. Vivo ahí en San José todo el tiempo. Pero ahí estaba como más gordito, ¿no? Y ya. No conozco que ni nando, ni malo, ni avi, asayalo, ni avinje, y suama, nan, ni avinje, y suama, chimanguan, cancusinagan, y camasa wanca, y suama, ni avi, ni cancula, ni avi, gonzit cancula, ni avi, dambulujan, umba dambulujan, y cunculasca, chimanguan, nyama, gina, nyame, antenuca, angina, nyama, ni nando, cancusina, nanti, chimanguan, antenuca, nuca, nanca, angina, nyama, name, instuichi, diavi, wasquima, Shimana Zimbidun, Anazi Ska, Mama Kimangwan, Shimana Yu Kajanga, Yangwa Kananasana, Yangwa Kananasana, Imadu, Jinamimini Kakwakinan Kananoskelo, Imikalu, Iqualu, Qua, Imikamis Gabanaka, Mbazumeki Kwaluganano, Imengwa Zianduga Zinaka and Tekuma, in Kananjizga Kwayua Meme, Binamane Kanto, Nano, in Kananjiz Gridu, Juizabi Kayakima Matumpanakwada, and Panakwa, in Gunaba Jirakitega, so Imengwi, Imengwi Zinankananka. Já no nasce aqui menino já um pano água quase que uma língua nyavinge nem nanto nyavinge isuama na naí a de tanta manual ima imena na sana tu nem que o campo aqui mangon ima aqui mangon ima aqui guaca quase ima aqui mangon na naí nikuma ima nikuma já te dava nanki nyavinge o ebu escuna nanki anjanga ima a dinage manual tudo foi ganhando o que se curou como Mbazo zangu na nuko wanu kumbwa, aha, zina mtuki, wam, 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 wam.
mano jango tu ganano iwa ima ginanje na nanka kka ima kanje kanje ima entendo ka ginanje que zanganje kka ima dando cuesta un clima con terminando ni que aunque todo aquí me pega una batería todo me pega con terminación ni que aunque todo ahí me ante imagínese si la mano un conejo iba mal ya es más seco no que esto va a ser no Zilanga kula ima zila chikubulu iluadi gabchan ka mimi zilaga ziwa negash kala mimi ktonsha ta navi bebi angongi nang kula nangkado iman ziwa kama neka zituna aunka ime janika ziwa sishi ziga gunashka ziwa shishunaji zanduga weninga men ziwa ziga ngi duwa kanadu me tuamishingi zimeka ziga guna weninga admamashi unguma nuka ziga macha ante fa ime wedu zineka unuka Nikuma, I can work with you. Ya, memang ni cuma aku memang cuma ke wala ya nawi je. Ada kasi ni. Ingu ya nawi aman eno ga ingu ni awi uka ingu. Memang nanu 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 ya kuskenang ke telur nanti ke kuskenang ke. Kiji yang ke angpan. Ini nanu ka ama ka lo wala ya malangka man cuma aku ya abu je siya tamu dong dia mimi na ka anji langgu siya ten 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 ingu na ya angka na kumpungka. Ya memang wane mau anji ne kengka shikyan na. Ya mimi kwa wane shama ya neka ni awa. É isso, amor, jamais curtiu. Tá chamando isso da Nagoinha? Tu viu mais um que pano, caixas um que pano, ritas um que pano. Um gonha bacaiaca, cubita chuguejina, igual cubita rega panguaca. Em na jardinha, em na que nasce um vixe que é sacanoso na quarta panadeira, que jesus é pana, gonha, jesus é isso. Em cochas na canque. Ya ini nak kira kisah kiko kau kazi gua lagi kita je nukas nak kupanan kisah gum kira bengkang ya kazi gengkang nukengkang kaya kita tu zinkabe kaya ni aishij atash aijin atash zinkabe kaya kita nukas nak kupanan shigun tuan ini nak masih aishij atash masih jei kuine kaya zahid cegun ni aish kiz zinkabe kaya kiz nak kupanan ini nak kupanan ini nak garija nukane yang ikhde yang hangua Aku gupan. Aku tahu hulaj ini nukan ini nak garija. Aku nukan gupan. Aku hiki nukan gukatu. Ekibe semua sekuasin ke ekibe aku main gua kuni tu aku biasa. Ubak seng main nukan. Tukte. Nama aci teh tunggal jinis sakia main. Ayat izun cuya gucaz nukan ya nasun ye kake. Di tu hanci izun zegasa. Wow inki hati ku. Izun cua gucaz inki sakino gak kuazi kane. Aí eu acho que bom, aí eu acho que ganhou. Vamos continuar com a zaguinha quando não chega no canais que ganhou, o canais que não gostou. Nós você mandou o bacana. Hai makhluk yang kau ni kebagai kau nak dia, dia mahal tinggi tak kaya.
Yo de cuál acá. Me lo pago más desde el canal de calle. Así que, así que no hay nada. Ayer el mamo, al ver todo eso, decía que estaba en prisión, que no está recibiendo alimento, que no tiene visita, que no tiene nada que hacer ahí, solamente ahí como castigado, sufriendo. Pues sí me da un poco tristeza la observación de que están encerradas y encarceladas y tristes y sin comida, pero también el museo se ha preocupado por recuperar estas piezas, mejor dicho, estas piezas inicialmente estaban en manos de gente que las estaba vendiendo. Muchas de estas piezas estaban saliendo del país, por eso que las tenemos acá, que quisimos resguardarlas, cuidarlas, preservarlas, para que no salieran y podérselas presentar no solamente a ustedes, que son los herederos y los que viven en la Sierra Nevada, sino que es parte de todos nosotros los colombianos. Yo te preguntaría, si nosotros los indígenas nos lleváramos un santo de una iglesia importante para la sierra, ¿cuál sería la reacción del blanco? No sé, depende de cómo piense la persona. De golpe puede ser un sacerdote inteligente que quiere que todos ustedes se conviertan al cristianismo, entonces le parece maravilloso que se la lleven. No, no, es para darle otra función distinta. Sí. Así están estos elementos, ¿no? Claro que no, la idea no es de una, pero sí estamos pensando seriamente en recuperar algunos objetos que son de importancia para el equilibrio de la naturaleza. Aquí tengo que ver, a Marbeck se ha vuelto a Jadik, mañana a Marbeck se ha vuelto a Jadik. En este momento estamos en el Museo Nacional, donde están los objetos representativos de los dioses, de las diosas. Están acá prisioneros, entonces estamos con el Mamo Chiculata para tener como un inventario de todo lo que hay y el significado de cada figura. Entonces, entremos. Yo no entiendo lengua, pero realmente es de una fuerza frente precisamente a lo que está manejando y me parece que hay que respetar y tratar de mirar precisamente cómo se hace esa reparación. Yo no sé si sea devolviendo las piezas,
pero pienso que en medio del diálogo y de llegar a una mediación es importante. Para eso está el museo. El museo es un espacio de reflexión, es un espacio de concertación, es un espacio, pues, de fricción, y hay que llegar, digamos, a mirar precisamente hacia dónde miramos y cómo realmente, si hay necesidad de construir nuevas representaciones de las comunidades, que sean ellos precisamente los que puedan hablar y decir cómo, de qué manera y qué se puede mostrar. Estamos en Abusimaque, la capital del pueblo Vintucuá, para recoger el episodio más trágico que estuvo a punto de exterminar la cultura del pueblo Vintucuá de la llegada de la misión capuchina en 1916. Vamos a recoger los archivos en documento y fotografía y testimonio de nuestros mayores, y en este momento salimos en busca de Manuel Chaparro. And within the Imam Aladinamo, young comic. Brachinuga, Shunadi, my Dinuga Nakawata. And the Ivaya Kladinan of Paduna. Yeah, can. Emily, something from Kanaba. Los mamás nosotros nos enseñan que a cada uno le fue dejado unas normas, una forma de ver la creación del mundo. Jamás y nunca interpretamos esto, ¿no? Y tampoco nunca hemos pensado de que el hermano menor debe de cumplir la ley es nuestra, porque eso es propio de nosotros y lo de ellos es ellos. Lo malo es que siempre piensan de que lo que nosotros creemos no es la realidad, sino que lo que traen es lo que debe ser. Y es así como ese episodio tan drástico del exterminio de la cultura nuestra. Pico buraca nana. Madre, Samuel Martínez en Sanna nana. No chingada nana. Pico bequizando de mi carona de Namas Chiquizanaria. Tukin Sanguas. Pues hay una información de este álbum donde dice que es 1915. Aquí ya los niños indígenas despojados de su vestido. Aquí hay una foto. Hay más ahí ve que nunca.
Esta foto expresa muchísimo, ¿no? En primer plano, un cura, un capuchino. En el segundo plano está un indígena sentado, se ve que bastante mayor. La están mutilando. Era la forma de exhibir el castigo ante la comunidad para que los demás, bajo el temor, fueran sometidos a lo que dijeran los curas. Bueno, esa época de la persecución donde los niños eran arrebatados prácticamente de los padres, y cuando los niños, las niñas huían, entonces eran apresados nuevamente. Esta fotografía también muestra esa época de la persecución. Una persona de civil llevando a un indígena mayor amarrado de los brazos. Aquí pasa el lazo, amarrado acá y acá. Para iniciar ese banda, la naturaleza van a ser de mi saibicma. Y va a ser como si no ya no en que me va a dar aquí. Llama ahora a cuidar. Rueda cámara. Dale. Entro. Se vuelve, se vuelve. Listo. Hagamos otra. Rueda cámara. ¡Ya ven! ¿A dónde vas? ¡Guarda tu lugar! Si hay un hecho importante de las decisiones del pueblo arhuaco durante su historia, según mi criterio, uno es haber tenido la capacidad de decidir de tirar una trocha para definir el territorio y otra es la salida de los capuchinos. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales que permiten hoy decir somos y vamos a ser y vamos a seguir siendo. No, no sé si lo has dicho. Bueno, mira, no chichi, caí ni cuya gunante. No chichi, de mis aquí no hay mi vez, no. Ángel María. Ángel María Torres. Mamrigan de Bunquanavín, como es aquí no hay. Mira, Luis Napoleón, caí ni cuya no. Llame de Hugo Chaparro, comisario de Sobrome. Luis Napoleón de Cabildo Gobernador, Nanaba. Iván Echeche, secretario general. Iba Sacucu, Zacachoc, Meyano Gazana, Binari. Sacucu, Vinana, Nica Gunanima, Cari. Yavi Anaguana. Mogauga Kugi, y Chori, Vina. Ertuse, Nace. Jokes, judge, and a body jokes and can carry the reading zing, no say, Bogame. A quoting in Quazoja, but Julian, a monkey. Can you come on and maybe Munukin is a sad zequa as a Chanajin and Kabizekwa, Nekajeri,
Andi misran que neki ocho neki na kane que abiri misran que abor neki se acuerdo neka na iba eh mire angaza san ya nandi achana jina bichi veri ya da san ya ande mire abor kuma ya kumangua se mi kabi ka ikumana neka na mi ka chukumana aboro abor kumangua se eh mire guma pana risa guni ande mire ¿Qué es lo que el 28 de diciembre de 1990, dale. Minsagui, ni mi minche ni visto como la vía Vicente, el bacho. Ejército ni visto la vida, ni vi así. Una semana están chacando de que ni visto de. Y andi Napoleón, Ángel, Huguel, Bogotá, Goya, Gunandi, andi Canavi, Gunagakan, Wasi, Amas, andi Kello, Kibu, Kakan Panare, Kibu, Bosconia, Yamanca, Dodi, Wakavi, Yaman, Yamanca, Nisok Matla, Sa Gargari, Sanguini, Baby, Avidi, Mizumak, Ángel, Nakri, Korikanak, Biokmanakai. Abre manque manque ya que manche sin cabez manaca vida. Tú quién de gusto ya va a venir. Gobierno sí dan yo. Gaisa Vicente una de. Comandante la popa dan no allá van a poner. Ah una vez sí. Ah segunda quince unidad no. Y Fernando Duque izquierdo tenga comandante de la. Tú quién de. Un vaso ya quien quiere que catucan en dica, ven a pese su ya en Bueno, siempre he estado del otro lado de la cámara y hoy estoy acá y un poco nervioso y además de eso como triste también, ¿no? Porque es algo que voy a relatar sobre mi pasado que no ha sido tan... Pues en el 2002 por... La violencia que hubo por esta región, fuimos desplazados y nos tocó irnos para Santa Marta. Y desde entonces no volví más. Y cada vez que vengo acá, la tristeza, mejor dicho, me mata. Dejamos todo, todo, los animales, todo lo que teníamos se quedó. Porque cuando salimos, recuerdo que estábamos cocinando cuando de pronto comenzó el bombardeo, el helicóptero y todo, tuvimos que salir, entonces dejamos todo puesto en el fogón. Yo tenía una casa aparte donde mi abuelo nos había dejado a mi mamá una parcelita, pero yo me había quedado en la casa de mi abuelo con mi mamá, ahí hicimos el almuerzo y todo. Amanecimos y en la mañana yo le dije a mi mamá, vámonos temprano, porque nos puede pasar algo, ¿no? Cuando yo bajaba, comencé a sentir nervios. O sea, algo me decía que algo no iba a pasar, pero yo dije, ¿qué pasará? Pero bueno, vamos en manos de Serango, yo creo que no nos pasa nada. Bajamos. Y en eso se me soltó el cordón del zapato. Cuando siento ese tiro, ¡ping! Y veo que mi mamá se fue al piso. Y yo corrí, de una vez cogí a mi mamá, pues, ya le propinaron, el tiro fue por acá. Entonces, agarré a mi mamá y miraba para todos los lados, dije, pues pucha, hasta aquí llegué yo, de aquí, esto no es más de aquí. Llevé a mi mamá como pude y la eché al hombro, la agarré de la mano y la llevé hasta la estación donde llegaba el carro. Mi mamá se desmayó, se tiró al piso y me dijo que no podía. Yo comencé a llorar y a
a llamar a mi mamá y mi mamá no reaccionaba. Al rato volvió y reaccionó y me dijo, no, vete, ya yo, o sea, no puedo. O sea, tú estás joven, o sea, vete. Y me puse a pensar, o sea, ¿qué hago sin mi mamá? Si mi mamá es todo, mi mamá es mi hermano, mi papá, toda una familia. Y ella me dijo, no, vete solo, coge un animal y vete y baja al pueblo y consíguete un carro y te vienes. A partir de las 4 de la tarde estará acá en Cuama TV emitiendo el programa Tiempo Humano, documental basado en la violencia que se dio en el resguardo, trayendo como consecuencia muchas muertes, emisión de prueba documental. Bienvenido, señora Ibarra. Su canal, en su casa, ya sabe. Mire, y acá estamos en la sala de edición. El 31 de diciembre en el pueblo Cancuamo hubo una explosión en una caseta. El canal Cancuama TV reaccionó frente al suceso al día siguiente, por lo que no se sabía cómo se estaban dando las cosas, qué era lo que realmente pasaba o quiénes eran los participantes del hecho. Y desde entonces hemos estado cubriendo todo lo que se ha venido dando, los sepelios de las víctimas, con el fin de realizar más adelante un documental con el resumen de todos esos procesos que se han venido dando con las familiares y las propias víctimas. Digamos que en lo que se refiere ya al conflicto armado que ha afectado al pueblo cancuamo, bueno, históricamente de pronto nos podemos situar por allá en los años 70, cuando llega la bonanza marimbera a esta región y la gente de alguna manera adquiere como una cultura de armarse y eso, pero ya la afectación del conflicto en sí empieza más o menos en el año 85, con la llegada de los grupos subversivos a la zona, básicamente FARC y ELN. Bueno, nosotros tenemos registrado, yo creo que alrededor de unos 30 o 40 muertes por la guerrilla en el periodo ese del 86 al 95. Pero de ahí del 95 en adelante empiezan entonces también a registrarse muertes, no solo por la guerrilla, sino por los grupos paramilitares. Quizá eran como ejércitos privados al servicio de grandes terratenientes aquí en el Cesar. Y es en el año 98 que se empieza a hablar entonces de las autodefensas. Se habla primero de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que empieza a hacerse ya una presencia más permanente y entonces empieza a incrementarse la violencia. Estos grupos empiezan a actuar como una respuesta o retaliación a las acciones que venía desarrollando la guerrilla, sobre todo con los secuestros que se hicieron de grandes personajes de Valledupar. Y en medio de todo eso, bueno, me tocó a mí ejercer este cargo de cabildo gobernador en medio de esa violencia tan fuerte que me afectó directamente, no solo afectó al pueblo cancuame, porque yo en el año 2001 fue asesinado mi padre y 3 años después fue asesinado mi hermano. Nosotros tenemos registrado más de 300 muertos. Digamos que han sido asesinatos, masacres. Tenemos registrado más de 20 desaparecidos, más de 400 familias desplazadas. Ha habido hostigamiento, amenaza, estigmatizaciones, bloqueo. En algún momento se presentó bloqueos de alimentos y de medicamentos. Mejor dicho, tenemos un montón de afectaciones a los derechos individuales, derechos humanos, pero también colectivos del pueblo cancuamo. Lastimosamente, nos ha tocado grabar cosas tristes y presenciar cuando los demás están sufriendo, pero ya eso quedará para la historia. A través de una cámara de televisión no podemos sino visibilizar los acontecimientos que se dan en el pueblo cancuamo. Y más allá de eso, la cámara no es un remedio.
Bueno, la guerrilla de la FARC llegó un momento en que hizo tanta injerencia en algunas autoridades que estaba como suplantando a las autoridades, ¿no? Y eso causó la muerte de Mariano Suárez, un indígena del páramo, no hablaba el español, pero muy, muy preocupado por la recuperación del territorio. Me da sentimiento. En un año en mi sala, en la mucha zampana, y me iba a un cenar de iba, tú sabes, no. Y en Guman hay que pinar una ni campana. A sacar un cacho, si en Guasay, a Nahua, que haya ni en Guaspe, a ni nada, por eso en pana. Ana llegué a un purín de pana. Casi a Nari, a Nzojica, quien quiere ir a Yaran, quien pana. Cancan, ambeis en Zoyapa, a Yari, a Nkirir en Zoy, a Yabegui, Yuabicarana, Orsaya, Nampana. E a Nveri, a Kami, Mami Kami, quien quizá, Kajkwek, y Chona, Zan a Nve, e Kirigan, Kunarika, quien quizá, Uzun Panam, quien quiere. Ey, ma king kazagi chunare, azine guaman bas ey ma dua, kotsi. Ank tui, duyan kanchumpana. Ey, anangwa kwa zani kampana vizana nano y meku. Yo, kwa kotsi, ey, guyan chun zipana kwanan. Ey, avon zan ey ma za nanga vizekari. A chokwa nana zan ey aguakura no na chuwane. Duzani si dua zani kampana vizori zani. Wasi nano. Mi amma nawe taylege nasti heki. ¿Cuál es el problema que no podemos pasar? Pusina, ustedes se quedan allá, nosotros nos quedamos vamos, aquí. Vamos allí, hablamos. No, ustedes se quedan ahí, nos quedamos aquí. No, bueno, vamos. Pero qué daño hacemos nosotros con ir allá, ponemos los pagamentos y nos venimos. Y venimos, eso, ahí no vamos no a hacer vamos nada. A llevar ahí nada. Nosotros. Ahí no vamos no, a hacer nada. No vamos nada. A robar nada. Ahí hay nosotros acá. Tenemos que respetarnos, porque somos seres humanos igualitos, la sangre igualita. El negro, sangre roja. El blanco, sangre roja. O sea que somos iguales. Por tanto, el indígena, el cachaco. Estamos coordinando, ya le damos una solución. Hombre, tuviera dos horas, otra vez vamos saliendo. ¿Por qué nos dejan? Tuviera dejado y ya estamos pero llegando pero allá. Falta, tío, oye, pero falta el respeto. Falta el respeto es por la agresión, ya, por el sí. Pólvora y todo, ya, señores. ¿Por qué? Para después de ese daño al oído, ¿qué? Pagarlo, ¿cómo es? Ah. Porque bueno. La agresión tan fuerte. Sí, sí. Y no, aquí. Aturdimiento. ¿Cuándo puede entrar? Eso no es, digamos, un gesto amigable de parte de Puerto Rico. No. Hacia los indígenas. Uno no puede entrar a la propiedad privada sin permiso. Y esa es también nuestra tradición y nuestra política. Y ellos están aquí para defender la propiedad privada. No tienen nada contra nadie. Y no estoy con eso justificando ninguna acción, que nuestra acción es civil y es totalmente civilizada. Con eso no justifico ninguna acción. Si algo ocurrió, pues excusas de nuestra parte, pero
Eso no tiene que ver con esto. Nosotros estamos aquí defendiendo una propiedad privada que es privada. Digo, ya están hablando, ya están hablando. Tranquilo, tranquilo, sin correr. No, nosotros ya, mira, nosotros tampoco queremos pelear. Nosotros por él y mi mayor acompañándolo, ¿por qué no vamos a poner más pruebas pelear? Я гоню нужно кадиреш. Ну, мечи, кряки, кадина, ну, кадиева, а вес тут каханаме, не хенджак в акой, не банку фуи, хайга, то нугне, нугне, нугне. Я пока не иди. Мечи вот кана и нагна хене, энга хайга чакия надо, хайкинга хахана. Ханги. Después de recoger las conchitas y los materiales, todos nos fuimos, pero quedaba lo más importante, que era la reparación por la destrucción hecha por el hermanito menor. Y esto lo hacen los aprendices, los niños, que con el alma pura puede hacer más efectivo esa reparación. Saliva kinki kwaik diwa kwa kwa kinki katika kinki mamdina franka wa plan mamdina likwaku kevitun gawang wa rusa nande diwa kin hanga sari ko yuin wa de diwa kakta wa kana ke maga Hacer el documental también ha sido una enseñanza, y de valorar
lo que hacen nuestros mamos. Uno está al lado, pero también a través de la cámara estamos aprendiendo y a valorar lo propio. Cantico, ¿verdad? Que no venía agarrando yo, no.